Muy buenas a todos, muy buenas, bienvenidos a un directo más, bienvenidos a este Aventuras Lovecraft de Zacatrus. Bienvenidos, como digo, gracias por estar ahí. Voy a ver que esté todo correcto. Necesito que la gente del chat me diga si la música está muy alta, está muy baja, está correcto, si todo bien, todo guay, todo chachi. De todas formas, voy a bajar un pelín aquí. A ver, yo creo que vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Yo creo que así va a ir esto bastante bien. Voy a subir por aquí volúmenes, ¿vale? Y bajar otros. Darme un segundito, ¿vale? Para que no moleste, porque simplemente tiene que ser ambiental, nada más. Vamos a ver ahí. Yo creo que aquí va fetén. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos, gracias por estar ahí. Vamos a ver... decirme que esté todo correcto, que debería de estarlo, ¿vale? No debería haber ningún problemilla, pero ninguno. Vamos a ver cómo tenemos esto. Tenemos esto súper guay, súper fetén. Vamos a ver. Sí, correcto. Todo bien. Todo chachi, lo que no sé es qué tal el sonido. Comentarme qué tal va todo. Vale. A lo mejor el sonido ambiental está un pelín bajito, que también puede ser. Vamos a ver, ahí yo creo. Vamos a dejarlo por ahí. No, yo creo que ahí va bastante bien, ¿no? Yo creo que ahí puede ir fenomenal. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Gracias a los que os conectáis. Gracias por verme, gracias por visitarme, gracias por seguirme, gracias por suscribiros y gracias por todo. Por todo. Pues venga, vamos a ir al mapa, vamos a ir a la continuación de este Lovecraft, ¿vale? Que lo tenemos ya por aquí, ya lo tengo montado. Una cosita, estoy con... vamos a ver cómo decir esto, pues con luz natural, ¿vale? O sea, son las 5 de la tarde, evidentemente hace un solamen que te pes. Buenas Lore, hola Lore, mi Loreline por aquí, por el chat, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué os contáis? ¿Qué dejáis de contaros? A ver, un segundín. Necesito saber si todo está correcto, ¿vale? Si me escucháis bien, ¿vale? Me escuchas bien, correcto. Y la musiquita, sobre todo la musiquita. Necesito que me digáis la musiquita si va bien, ¿vale? Vamos a poner por aquí. Pues necesito que me lo digáis, que la musiquita vaya perfectamente perfecto. Y por lo demás, yo creo que es súper fenomenal. A ver, hay cositas por aquí que me quedan todavía un poco indispuestas. No sé por qué, pero no entiendo por qué hay cosas que me funcionan y otras que no, porque no le sale el Pepe, yo qué sé, no sé. Muy bien, pues venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Con este territorio, bueno, territorio, este Lovecraft, vamos a continuar... con, vamos a continuar ahora con la historia, ¿vale? Que la historia le habíamos dejado que estábamos aquí en este campo de flores. ¡Oh, qué bonito! Pero nos habíamos comido, pues, evidentemente, una cartita guapa de te has condenado, ¿vale? O sea, esto ya está claro que no lo vamos a terminar bien esta partida, ¿vale? Vamos a dejarlo así, en esta partida. Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer cositas guays, vamos a coger y nos vamos a ir, a ver, nos vamos a ir, yo creo que ahora nos tocaría, que tengo por aquí la chuletilla, a la L, ¿vale? Vamos a ir a la L, estamos en la K, pues nos vamos hasta la L, ¿vale? Venga, vamos para allá. KL, ¿vale? Ya tenemos por aquí la L, que es el embarcadero, ¿vale? Aquí no tenemos pues para guardar partida, pero nos dice que tenemos que poner una Z en la E, ¿vale? Pues en la E, que no sé dónde está. Ah, la E, pues está aquí la E, ¿vale? Está ahí la E, en el barquichuelo.
Al pasar la barca le dijo el barquero, y así estamos, ¿vale? Pues venga, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer con, qué tenemos que hacer con nuestra primera, bueno, antes de nada, vamos a poner por aquí la fichita, y con nuestra primera acción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estamos obligados a leerla. Ah, creo que voy a tener que poner un poquito de lucecita, ¿vale? Voy a tener que poner un poquito de luz. Porque vosotros sí, más o menos lo veis bien, pero yo lo veo un poco regulero. Esperad un momentín. Ay, yo creo que ahí. Vamos a ver. Sí, va. Ahí va Feten. Ahí va Feten, donde lo he puesto. Ahí está muy bien regulado. Vale, porque se está yendo un poquillo el sol, entonces tengo que darle un poquito de chichota a la lámpara. Muy bien, pues dice la. Aparcas tu coche junto al embarcadero. Billy. El niño, el Billy, el niño de los Abbott. Anda, qué casualidad, Billy, el niño. Bueno, venga, chorradas que digo yo. Está jugando con una ardilla. Parece que la bestia salvaje le lame los dedos. Un cartel junto a la puerta dice suministros y alquiler de botes Abbott. Billy parece tener algo, parece temer algo al verte, pero se tranquiliza al ver que solo eres una persona. Supera, pues lo que nunca me acuerdo, dame que un momento que coja la chuletilla porque nunca me acuerdo de estas cosas. Tengo que superar dos de investigación, ¿vale? Que lo tenemos por aquí y después leer el A1. Muy bien, por donde tal. Tenemos aquí 5, ¿vale? Ahí, a ver. Vamos a poner esto un poquito más arriba, ¿vale? Y tenemos aquí 5. Acordaros que tengo por aquí un impacto que me comí, ¿vale? ¿Que lo podía haber evitado? Sí, pero bueno, ya hecho está. Venga, pues tenemos 5. Pues cojo 3 y 2, 5. Venga, necesitamos, necesito 2. Vamos, 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 vamos. Muy bien, pues tenemos aquí 2 y con esto, ¡buah! Tengo 3, tendría 3 éxitos, ¿vale? Porque mirad, tengo un éxito, ¿vale? Tengo 3, 4, 5 sería otro éxito y ahora 4, 5, 6 que sería otro éxito. Incluso ya está. 3, 4, 5, vale, 4, 5, 6, todo éxitos, ¿vale? Serían 3 éxitos, así que no habría ningún problema. Vamos a leer ahora el A1. Vale, pues te dice, te cuenta que su mamá está enferma y su tío también. Papá los cuida en la planta de arriba, pero no le deja verlos. Además, por la noche, los fantasmas se pasean por la isla Gardner. Al señor que buscáis, Peter, se lo comió un fantasma, porque aún no ha vuelto de la isla. El tío se puso malo cuando lo llevó allí y ha contagiado a mamá. Te da un cromo de béisbol para que te dé suerte. Después se pone a hablar sobre el béisbol. Vale, pues tenemos aquí a un tal no sé qué de béisbol, vale, un bat-bang, no sé, a un tío, te da un cromo y se queda tan ancho. Vale, o sea que al tío se lo comió un fantasma, así que algo chungo, pues la ha liado. Algo la ha liado parda, está claro, clarísimo. Pero claro, vamos, claro como el agua. Muy bien. Pues venga, vamos a continuar, vamos a seguir, vamos a ver cómo hacemos esto. Yo creo que vamos a movernos ahora a la B, ¿vale? Porque no tenemos otra opción más. Así que le damos la vuelta a nuestro checkpoint, ¿vale? De nuestra acción y nos movemos 1, 2 y 3, nos vamos a la B y ya no podemos investigar nada más, ¿vale? Ahora movemos el tiempo al 2. Y volvemos a empezar. Venga, pues con nuestra primera acción, pues leemos el B, que dice, el padre de Billy parece no haber dormido en muchos días. Le preguntas qué tiene, en la qué tiene a la venta el B1, o bien cuánto cuesta un viaje a la isla Garner, B2, o si puede subir las escaleras, B3. Pues está buena, ¿eh? Esta es buena. Esta es buena, buenísima. Buena, buenísima. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Bueno, pues siempre puedo preguntar qué tienes a la venta. ¿Qué tienes a la venta? Tengo bastante pasta. Tengo 30 de pasta. Podría preguntar e ir uno a uno, ¿vale? Pues, venga, vamos a ir de uno en uno. Vamos a ir de uno en uno. Ya sabéis que hay que investigar aquí todo. Así que venga, vamos por el B1. Vamos a ir al B1. El B1 dice lo siguiente. Roba los objetos 11, o sea, perdón, 11.
Los objetos 15, 17, 18, 28, 30 y 39. Buah, estos son muchos, ¿eh? Hola Isa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vamos, venga, vamos a por ello. Claro que sí, colega. Tú que sabes, patatín y patatán. Dime cómo se escucha la musiquita en mi voz. Y todo si se ve correctamente, ¿vale? Decídmelo porque no me habéis dicho nada la gente del chat. Esto así no se puede avanzar, ¿vale? Venga, yo mientras tanto voy a seguir por aquí indagando. Venga, 18, vale, la 15 ya la tengo, que la tengo por ahí. La 15 ya la tengo, que es pues el whisky, ¿vale? Tenemos por aquí la 17, que ya también la tengo, ¿vale? Tengo la 17, la 18. La 18 no la tengo, ¿vale? Que la 18 pues es munición. Vale, tenemos por aquí 28, 30 y 39. 28, vamos a ver. 28, 28, 30, ¿vale? Y 39. Vamos a ver, 39 y 39. Vale. Uf, pues muchas cositas, muchas cositas. Ahora me dice por aquí que puedes comprar cualquiera de ellos por $5 o venderlos si ya los tienes, devolviéndolo a la mano y ganar $5 por cada uno. Vale. Voy a coger el material este de... A ver, que no lo habéis visto. O sea, yo empecé a soltar ahí, no lo habéis visto porque estaba fuera de cámara. Material de espeleología, ¿vale? Este me lo voy a quedar. ¿Qué más cositas nos podemos quedar? Y con los cartuchos, ¿vale? Así que voy a gastarme 10 y el cuchillo de caza no me va a hacer falta para nada. Yo creo que no. El cuchillo de caza no. Y el puño americano tampoco. Vale, pues venga, voy a colocarlo. Dame un segundín, ¿vale? Voy a colocarlo porque esto tiene que estar ordenado. Tiene que estar ordenado, si no, la liamos parda. Muy bien, pues ya lo tengo yo por aquí ordenado. Voy a gastarme 10, con lo cual me voy a quedar en 20, ¿vale? Darme un momento, perdona que he movido ahí un pelín la cámara. Todo viene correcto, ¿vale? Fenomenal, fetén, sois unos cracks. Es que no se puede pedir más, no se puede pedir más. Muy bien, pues venga, cogemos munición de la guapa. Creo que voy a encender también por aquí un poquito, ¿vale? Dame un poquito por aquí. Ole, ahí, muy bien. Munición de la guapa, se queda junto con nada. Lo voy a dejar por aquí, lo voy a dejar fuera de cámara, ¿vale? Y voy a dejar también el material de espeleología, que lo voy a dejar también fuera de cámara junto con los cartuchos, ¿vale? Ahí no lo veis, perdonadme, pero es que no se ve, porque prefiero que veáis las letritas, que podáis leer conmigo el texto antes de poder ver las cartitas, que ya los puedo ir cogiendo y enseñando sin problema ninguno. Muy bien, pues vamos, vamos a ello, vamos a ello. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer, bueno, el B1 ya está leído, vale. Pues entonces hemos terminado ya con nuestra acción. Vamos ahora con el tiempo, pues ya en número 3, turno número 3. Y vamos ahora con nuestra primera acción, que vamos a hacer el B2, ¿vale? Y el B2 nos dice, no tiene ninguna intención de ir a la isla. Allí habita el mal y harías bien en no escuchar sus palabras. Te dice que alquilaría el bote por $20. La Virgen. Pero ves que necesita el dinero por la falta de clientes y puedes regatear. Perfecto, supera. Pues eso es de voluntad, ¿vale? Hay que superar uno de voluntad y por cada éxito reduce el coste en $5. Vale, perfecto. Pues venga, voluntad. ¿Qué voluntad tenemos? Tenemos voluntad 3. Yo creo que aquí voy a utilizar una pista, ¿vale? Así, pistita, pistita guapa, ¿vale? Vamos a coger esto. Acordaros que tenemos por aquí las pistas estas, ¿vale? Que nos ayudan para coger dos dadetes más, ¿vale? Dos dadetes más, con lo cual son 3 y 2, 5. Vamos a ver si podemos reducir. Incluso podría. No, venga, vamos a, solamente esto, venga. Vamos a ver, vamos ahí, vamos ahí, vamos que no vamos. Vale, vamos a ver. Esto estaba en el 3, vale. Tenemos dobles, ¿vale? Tenemos, a ver, tenemos 1, 2. ¡Ay! Vaya por Dios, vaya por Dios. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos aquí, tenemos allá. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, nuestros aliados. Vamos a ver, ¿qué nos puede ayudar nuestros aliados? Aquí nos dice, una vez por turno, suma más uno al dado. Podría sumar uno, ¿vale? Y tendría 5.
No, pero si yo sumo aquí a este un 3, a ese le sumo un, a este un 2, a este un 3, y yo creo que perfecto, podría ir perfecto. Una vez por turno puedes mover a un adversario, más uno, menos uno, vale. ¿Cómo eran los críticos? Que no acuerdo. Los críticos creo que eran cuando tenías cuatro o más, podía ser. A ver, pruebas de combate. Lanza tantos dados como indique el valor de su característica. Vale. Éxito crítico. Cuatro o más números iguales. O sea, cuatro o más números iguales. Cuatro o más números iguales. Puedo tener tres. Tres iguales. Pero ya está. Y con eso serían dos éxitos. Vale, pues vamos a ver cómo nos podemos plantear esto. Nos podemos plantear. Está complicado, ¿eh? Está complicado plantearnos esto. Está súper complicado. La musiquilla de ambiente no se oye. La musiquilla de ambiente no se oye, no me fastidies. Vale, ¿y ahora? ¿Ahora se escucha mejor la musiquita de ambiente? A ver, dame un segundo, como que no se va a escuchar esto. Vale, yo creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí se oye bien. Bueno, contadme, ¿qué tal se oye o no se oye? Si se oye bien, ¿no? ¿Regular? Ahora, ok. Ah, vale. ¿Se me escucha a mí más alto que la música? La cuestión es que tiene que ser de ambiente, evidentemente, ¿vale? Pues me lo contáis. Decidme, sí, la música de ambiente es de ambiente. Y continúo. Venga, decidme lo que sea. Arreando. ¿Qué es gerundio? Arreando, ¿qué es gerundio? Vamos, vamos, que nos vamos. Vamos, vamos, que nos vamos. Nos estamos yendo, nos estamos viniendo. ¿Vale? Pues venga, pues vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que la solución va a ser sumar, ¿vale? Aquí, sumamos. Esto era un 2. Vamos a sumar aquí para que sea un 3 y este para que sea un 2, ¿vale? Entonces tenemos 1. Porque aquí tenemos secuencia. 2, porque aquí tenemos secuencia. 3, porque aquí tenemos secuencia. ¿Vale? Aquí tenemos secuencia. Así que serían 3 éxitos. Esto era un 5, que no he hecho trampas, es un 5. Pues tenemos 3 éxitos. 5 por 3, 15. Vale, pues entonces solo le pagaríamos $5. ¿Vale? Pues 3 éxitos. Ya está. 3 éxitos. Y no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Vale, pues 3 éxitos. Entonces, me quedo con 15, con 15 dolarines. Y pues con esos 15 dolarines, lo que voy a hacer va a ser, pues, bueno, me quedo con 15 porque le he pagado 5, ¿vale? Y dice que un mínimo, vale, a un mínimo de $5. Y descarta la Z. O sea, que la Z, esta de aquí, la tenemos que descartar. Pues ya está. O sea, le hemos pagado 5, que era el mínimo de lo mínimo. Muy bien, pues venga. Nuestra última acción vamos a coger y vamos a leer el B3. Y el B3 nos dice que si puedes subir las escaleras y le preguntas al tío y te dice, te mira aterrado y niega con la cabeza. Si no quieres comprar nada, márchate de su casa. Pues ya está. O sea, no puedo subir la escalera, ¿vale? No puedo ir por la C. O sea, la escalera sería la C. Ah, no, 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 no. La C sería aquí. Entonces puedo ir así, puedo ir aquí, pero no puedo subir por la escalerita que aparece por ahí, ¿vale? Pues venga, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues moverme a la C. Ya, bueno, primero movemos turno, ¿vale? Movemos turno y aquí tenemos, hostias, tenemos mucha historia aquí, ¿eh? Tenemos mucha historia. A ver cuánta, 2, 4, 6. 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Ahora, vale. Es que estaba contando que no sé lo que tenía que hacer. No sé si me iba a dar tiempo a todo. Vale, venga.
pues nos movemos 1, 2, ¿vale? Hacemos nuestra primera acción y con nuestra segunda acción leemos la C a ver lo que nos dice. Dice, una joven está llamando en la está llorando en la cocina con las manos en la cabeza. Su piel parece brillar ligeramente y escupe coágulos de sangre negra. ¡Hostia! ¡La Virgen! Coágulos de sangre negra. No quiero decir nada y lo digo todo. Esta tía, vamos, se ha tomado un tripi del copón. Pero así, ¿eh? Pero a ver si rula un poquito, porque ya que este tío es bebedor, a lo mejor con el tripi ya le rematamos. Venga, vamos a ello. Tengo que superar una prueba de voluntad, ¿vale? De voluntad, son tres. Pues venga, tres dadetes, vamos a ver si tenemos. Venga, venga, vamos allá. No hay tu tía, no hay tu tía. Vale, pues a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, como ya estamos en el siguiente turno, puedo sumar dos, ¿vale? Puedo sumar dos con estos dos, ¿vale? Sumo dos a este dado, ¿vale? Una vez por turno, ¿vale? Una vez por turno y una vez por turno. Como estamos en el turno 4, pues lo puedo hacer perfectamente. Pues voy a subir este a 3, ¿vale? Pues son un éxito que no necesito absolutamente nada más, ¿vale? Pues ya está. Pues ya vemos aquí y no sufro ningún horror. ¡Perfecto! Pues venga, hemos terminado con nuestra segunda acción. Y vamos ahora ya al siguiente turno. Turno 5. Vale, con el turno 5, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a mover, ¿vale? Tres espacios. 1, 2 y 3 con nuestra primera acción. Ahora, con nuestra segunda acción vamos a investigar el D. Vale, el D... voy a andar muy, muy justo, ¿eh? Espero que salga esto la primera, si no, lo hemos fastidiado. El D dice, las cajas están mal apiladas, pero tienen restos de arena de playa y gotas de sangre. Supera fuerza, ¿vale? Para abrirlas. Y después de uno. Vale, o sea, tengo 4. Voy a utilizar la pista, ¿vale? O no voy a utilizar la pista. Venga, si todavía tengo ahí para sumar más unos y toda la pesca. Venga, vamos allá, vamos allá, vámonos. Vale, tengo éxitos, ¿vale? Tengo un éxito que es suficiente para superarlo. Pues venga, vamos a leer el D1. Y el D1 nos dice, contienen alcohol de contrabando canadiense. Si tienes como aliada a Florence Gannon, lee el D2. Florence Gannon, vamos a ver qué aliados tenemos. Sí, tenemos a Florence Gannon, no Gannon, sino Gannon, ¿vale? Pues tenemos a Florence Gannon. Vale, pues tenemos que leer el D1 y dice... ella niega con la cabeza enfadada. Tanto preguntarme qué había pasado y solo son unos... solo son un montón de papeleos que se han hecho con nuestras mercancías. Ya tengo lo que quería averiguar. Gracias por acompañarme, pero me temo que debemos separarnos. Estoy segura de que mis socios tomarán las medidas oportunas. Tras decir esto, tiene la intención de marcharse de vuelta al Hotel Mary. ¿Puedes pagar $15, Inés? Para convencerla de que se quede contigo o devuelve el objeto 35. A ver qué hace la Gagnon esta. Una vez por turno puedes mover a un adversario con línea de visión una zona. Vale, pues venga, que se pire. Que se pire, ¿vale? Que se pire. No me va a hacer falta esto de mover a un adversario. Vale, dame un momento que voy a colocarlo en su respectivo sitio. 35. Perfectísimo. Vale, vamos para allá, vámonos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. Muy bien, pues con esto ya lo tengo aquí apañado, ¿vale? Ya tengo esto dicho y hecho. Pues venga, con nuestra segunda y última acción nos vamos a mover pues al espacio E, que sería solamente un espacio porque aquí no hay límites, ¿vale? Pues al E, ya me monto en la barca. Que veremos el barquero, que la niña bonita, pues esas cosas, ¿vale? No voy a cantar la canción porque me parece un poco absurda. Muy bien, venga, va. Vamos ya con el último turno, turno 6, ¿vale? Vamos a, con nuestra primera acción, vamos a leer lo que nos dice. Y dice, el encargado de la barca te mira como si estuviese, si estuvieses mal de la cabeza al decirle que quieres ir a la isla Garner. Todo empezó con ese maldito meteorito hace 40 años.
Amy Pierce lo sabía, nos advirtió, pero lo tomamos por loco. Ahora, a ver, toma un momento que estoy mal leyendo ahí. Esperad, que me tengo que mover un poquitín, ¿vale? A lo mejor me pongo un poquito fuera de cámara. Un segundito. Venga, dice, ahora está pudriéndose en su granja con sus tres grandes mastines. Aquella noche, cuando vimos la luz que llegó hasta el cielo, pensamos que todo había acabado, pero no, algo se quedó atrapado en el pozo de los Garner. Le pusimos el lago encima y no sirvió de mucho. Estamos condenados. Libera la granja Mapa M y la isla Garner Mapa J. Vale, pues tenemos por aquí también el Mapa J, que a mí lo voy a apuntar, ¿vale? Tengo por aquí la chuletilla. Mapa J. Vale, Mapa J. Bueno, pues la L ya, pues ya la tenemos, ¿vale? Pues y L, ¿vale? La L ya está también. Pues fenomenal, pues fenomenal. Pues vamos a ir avanzando. Pues ahora lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a ir primero, yo creo que es mejor ir a ver, L, M, sí, yo creo que vamos a ir a la M. Venga, vamos a la M, vamos a la M, vamos a seguir la secuencia, ¿vale?, del alfabeto y vamos para allá. Venga, a la M, L y M, venga, vamos para acá. ¡Uf! Aquí se nos complica un poquito, esto ya lo veo bastante difícil. Bueno, aquí no van a salir bichos por un tubo. Vale, tenemos zona de máquina de escribir, significa que guardamos partidita, ¿vale? Partidita, ¡buf! Aquí, bueno, aquí lo tenemos, esto va a ser difícil, esto va a ser complicado. Vale, nuestra pista, venga, vuelve otra vez a su ser. ¿Qué nos dice? Nos dice, perdón, que esto de tener la cámara escrito por medio, pues es lo que hay, perdonadme, que se mueve la camarita así un poquitín. Venga, dice, pon la Z en la zona B. Venga, pues en la zona B ponemos la Z, guapa. Muy bien, ahora dice, ya está, no dice nada más. Vale, pues tenemos que investigar ahora, de manera obligatoria, la A. Así que le damos la vuelta. ¿Y qué es lo que nos comenta? Nos comenta que caminas hacia la granja de los Pierce. No hay viento, pero los árboles se mecen de extraña forma, como si tuvieran voluntad propia. Desde el bosque de arces al norte, la figura de un oso deforme y monstruoso carga contra ti. Aún estás a tiempo de huir si decides correr hasta tu coche y marcharte. No podrás volver a este mapa. Si decides quedarte y luchar, combate contra un adversario. Sitúa tu ficha. No sé qué ficha es esa. Ah, tu ficha de Cthulhu, de esto, ¿vale? Tu ficha, la ficha de Cthulhu, ¿vale? En la zona F, roba objeto 40. En la zona F. Si lo derrotas, quita la F. Vale, pues vamos a ver. Si decides quedarte y luchar, combate contra un adversario. Sitúa su ficha, vale, contra un adversario, pero no me dice cuál. Simplemente contra un adversario, ¿vale? Pues voy a coger aquí los adversarios. Mira, tengo perretes, tengo de todo, ¿vale? Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Ficha, objeto 40. Vamos a ver qué adversario es el objeto 40. Vamos a ver, que lo tengo yo por aquí. 40, vamos a ver. El 40, hostis, es un oso, sí. Es un oso. Es un oso, aquí os lo muestro. Fijaros, ¿eh? Un oso. 6 dados, tira. 6 dados. Y tiene 9 de vida. ¡Buah! Carga, mueve 1. Sufre 0. Si está en la misma zona. ¡Joder! Vale, este es peligroso. Este es muy peligroso. Venga, vamos a por él. Vamos a ir a por él y Santa Pascua. Venga, vamos a ir con dos cojones. Vamos para allá. Venga, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el oso. Vamos a ver si... ¡Oso! Aquí está. Venga, el osito, ¿vale? Lo tenemos por aquí, el osito este de peluche. Y nos dice que combate contra este, sitúa su ficha en la zona F. Vale, en la zona F, o sea, aquí arriba. Vale, en la zona F, roba el objeto 40. Si lo derrotas, quita patatín patata. Vale, pues ya está. O sea, tengo que derrotarlo, si no, no puedo pasar de escenario, ¿vale? Venga. Pues vamos a continuar, vamos a ver, vamos a ir por la... No, a la B no puedo,
A la B no puedo. Entonces tengo que irme a la D, ¿vale? La D. Aquí tengo un muro, así que tendría que venir 1, 2. Tampoco puedo. A ver. 1, 2 y 3. A, B, C. Vamos, yo creo que voy a hacer... Voy a hacer todo esto. 1, 2 y 3, ¿vale? A, B, C. Sí, vamos a hacer eso. 1, 2 y 3. Me voy a mover a la C. Con esto ya hago mi segunda acción. Y vamos al tiempo 2. Pues venga, con nuestra primera acción de... vamos a investigar. Y dice que es cementerio familiar de los Pierce. Algunas tumbas son muy recientes. La gente... La gente joven, posiblemente parientes de Amy Pierce. Puede que sus propios hijos. Hay flores frescas sobre las tumbas. Rezas una sencilla oración sobre las tumbas y esto te trae paz a la mente. Descarta, pues, una de horror. Perfecto, pues no tengo ningún horror, así que no puedo hacer nada más, ¿vale? No puedo hacer nada. Fenomenal. Pues venga, tengo ahora mi segunda acción. A, B, C, D, ¿vale? Pues 1. Puedo moverme aquí directamente. 1, ¿vale? Pues 1 y ya está. No puedo hacer nada más. Pues venga, pasamos aquí y pasamos al 3. Y el 3 nos dice lo siguiente. Los huesos del... ni lo veo, a ver, perdonadme, ¿eh? Los huesos del monstruo se recomponen soltando un color iridiscente por sus heridas. Descarta dos heridas al oso. Descarta dos heridas. Un color iridiscente. Descarta dos heridas. O sea que le tendría que descartar dos... No entiendo lo de descartar dos heridas. ¿Qué significa? ¿Que le tengo que poner dos heridas? ¿O bien que si tuviese dos heridas las tendría que descartar? No llego a entenderlo. No llego a entenderlo. Yo creo que se refiere a que le tengo que poner dos heridas o algo de eso, ¿eh? A ver, vamos a leerlo. Los huesos del monstruo se recomponen soltando un color iridiscente por sus heridas. Vale, por sus heridas. Vale, o sea, eso da que pensar que hay que ponerle dos heridas al oso, ¿vale? Yo creo que es por ahí por donde van los tiros. Pues 1 y 2. Yo creo que van por ahí. Yo creo que van por ahí, sí. Vale, 2. Muy bien. Pues venga, vamos a ir por aquí, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y con nuestra última acción, lo que vamos a hacer va a ser movernos hacia la E, ¿vale? 1, 2 y 3, ya no puedo hacer más. Turno 4, primer turno, o sea, primera acción del turno 4, no movemos al E. Y el E nos dice lo siguiente. Sí, el E, vale. Estaba pensando el D y tal, pero no. El E nos dice lo siguiente. Las puertas están vacías. Parece que los perros saciaban su sed con agua sacada del pozo cercano. Entre los restos de la comida ves un brazo humano, seccionado y roído hasta el hueso. Pues ya está, muy bien. Pues venga. Con nuestra segunda acción nos volvemos a mover, ¿vale? 1, 2 y 3. Vamos ahora al turno 5, ¿vale? En el turno 5 pues nos dice lo siguiente, que es... El oso se arrastra como una serpiente sobre su vientre, dejando un rastro de vísceras a su paso. Descarta dos heridas, ¿vale? Pues dos heridas más que tiene el oso. Perfecto. Al oso. Además, muévelo hasta tu zona, si el oso está aún en el mapa. Vale, pues entonces se tiene que venir aquí, ¿vale? Y entonces ya va a haber combate. Va a haber combate, va a haber combate, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Le pegamos al bicho? ¿No le pegamos al bicho? ¿Cómo apañamos todo el tinglado este? Pues va a ser contundente, ya verás tú. Va a ser contundente, porque le tengo que hacer 5 puntos de daño. A ver cómo le hago yo 5 puntos de daño a este bicho. ¿Cómo se lo hago? ¿Cómo se lo hago?
Pues con 5... Vale, pues venga, vamos a ello. Con 5 de daño. Son 4 dadetes que tengo de fuerza, ¿vale? Voy a dispararle con... vamos a ver, ¿con qué? Adversario, línea de visión. Adversario, sufre 1. Solamente con un por 2. Con la escopeta. ¿Vale? Con la escopeta. Vamos a utilizar la escopeta en esta ocasión. ¿Vale? La escopeta me permite 1 por 2, 1 por 3 y encima patatín patatán. El adversario sufre tal, ¿vale? Así que yo me imagino que sufre una herida por cada uno que saquemos de este tipo, ¿vale? Pues venga, pues vamos allá. Voy a utilizar una pista. Vamos a utilizar una pistita, ¿vale? Me pongo aquí en mi zona de pistas, ¿vale? Ya sé que está fuera del tablero, ¿vale? Lo tengo ya por aquí. Pues venga, vamos a coger 2 dadetes por lo de las pistas y vamos a lanzar. Venga, que sea lo que tenga eso. ¡Vamos para allá! Bueno, a ver, tenemos un impacto, otro impacto. Vamos a ver, tenemos por aquí, tenemos por allá. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Podemos hacer un crítico, de hecho. Y el crítico dice 4 más números iguales se consideran como 5 éxitos, ¿vale? Y necesitamos 5 éxitos. Pues perfecto. Voy a utilizar a nuestro profesor Balfour, ¿vale? Balfour, para sumarle 1, ¿vale? Y con esto ya tenemos 4 éxitos. Tenemos, a ver, vamos a ver cuántos éxitos tenemos. Espérate, que yo creo que he ido muy rápido. Antes de utilizar nada, tenemos un éxito. 2 éxitos porque son dobles, ¿vale? Son 2. 2. Vale. 2, 2, 2, 2. 2. Si este... a ver, ¿cómo hacemos esto? 1, 2. Necesito un 4. Necesitaría un 4. Vale, vamos a hacerlo de otra manera. Como tengo 2 aliados, ¿vale? Tengo este y después tengo este otro, ¿vale? Que también me da un más 1 o un menos 1 o tal, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a sumar uno aquí, ¿vale? Para ponerlo aquí y este le voy a sumar otro. Vale. Entonces, ¿cuántos éxitos tenemos ahora? Tenemos 1, 2, ¿vale? 2, 2, 2, 2. Tenemos 3, ¿vale? 3 y tenemos 4 éxitos. Tenemos 4 éxitos. Lo estáis viendo, no he hecho trampas, ¿vale? 4 éxitos. Esto es un crítico, significa que le hacemos 5 puntos de daño. Con lo cual, el oso pues se muere, ¿vale? No me va a pegar, pues he tenido una potra del copón. El oso se va a su casa. Pues fenomenal. Pues he tenido una suerte de la leche, gracias a la pista que he podido utilizar, porque si no... Yo esto no lo veía por ningún lado, No lo veía por ningún lado. Muy bien, pues ya está. Pues el oso para su casa. Muy bien, colega. Fenomenal, tío. Eres el crack. Eres el mejor. El mejor de todos, colega. Venga, pues venga, Henry. Vamos a ver qué hacemos. Lo primero de todo, vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a con nuestra acción. Ah, por cierto. La Z se va, ¿vale? Y con nuestra acción vamos a ir a la D y vamos a ver qué es lo que sucede. Después llevamos la parte final, que es la B, que es la casa esa, ¿vale? La D dice, el sonido del último estertor resonará en tus pesadillas, pero lo que se quedará grabado por el resto de tus días es el movimiento de tus... el movimiento de lo que hay abajo... de lo que hay bajo su vientre, aún vivo, queriendo salir de sus entrañas. Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Pues ya está, no nos dice nada más, ¿no? No, no nos dice nada más. Vale, pues ya está, con esto ya hemos hecho nuestra segunda acción. Ahora, en el turno 6, con nuestra primera acción, vamos a seguir indagando en el D2, o sea, en el D, ¿vale? Investigamos el D2 y dice lo siguiente, supera pues una tirada de qué, de habilidad, ¿vale? Tirada de habilidad para ayudar en el parto. Si fallas, lee el D1, si lo superas, lee el D3. Vale, o sea que le he cagado, he leído el D1, el sonido de su última, pues ahí va, pues le he pifiado, ¿eh?
La he pifiado. Vale, volvemos al 5. Perdonad, voy a hacer un rewind porque la he cagado. ¿Vale? La he cagado porque he leído el de 1 en vez de haber leído el de. Perdonad, que la he pifiado, pero vamos, de mala manera. Hago un rewind, no se ha visto. No se ha visto. Y dice, la granja de los Pierce está desatendida. Las vacas están débiles y medio muertas, tumbadas en el suelo. Una de las famélicas vacas parece que va a parir en cualquier momento. Puedes matarla con tu arma de 1, ¿vale? O tratar de ayudar en el parto. Intentar ayudar en el parto, ¿vale? Voy a coger... Vamos a ver. ¿Puedo ayudar en el parto o qué hago? ¿O lo dejo estar? No sé qué hacer. Nah, que le peten, mira. No voy a ayudar en el parto. Paso. Que le peten. El de 1. Ya había leído el de 1 de todas formas, con lo cual ya hecho está. Así que nada. El sonido del último estertor resonará, patatín patatán, ¿vale? Ya lo he leído antes. Como ya lo había leído, pues ya tengo que dejarlo como está. Vale, pues venga, ya creo que nos va a tocar ir a la B con nuestra última acción. Bueno, ahora sí, el turno 6. Con nuestro primer turno, pues nos movemos 1, 2 y 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Perdón, que aquí hay un árbol. 1, 2 y 3. Tampoco puedo. No puedo, aquí está cortado, ¿no? Ah, no, sí puedo pasar por aquí. Aquí hay una línea blanca, vale. Pues 1, 2 y 3, perfecto. Vale, ese con nuestro primer turno. Y ahora con nuestro segundo turno, pues leemos a ver lo que nos dice el bicho. Y nos dice que esta es la granja del viejo Amy Pierce. La puerta y ventanas están trabadas con tablones de madera desde el interior. Supera... Pues fuerza, ¿no? Sí, supera fuerza. Vale, tengo 4 de fuerza. Voy a usar pista, por si acaso. Venga, vamos a coger por aquí. Vamos a poner aquí pista. Así que serán 4 más 2, 6. Pues venga, necesito superar 2, ¿eh? Venga, vamos allá. Vamos ahí. Vale. Buah, perfecto. Perfecto. No hace falta ni que haga nada más, ¿vale? Tenemos aquí dobles, triples y de todo, con lo cual no hay ningún problema. Vale, pues lo superamos. Dice que para romper la puerta, supera fuerza, 2 de fuerza para romper la puerta y libera la casa de los Pierce. Mapa R. Vale, pues venga, me lo voy a apuntar. Mapa R. Darme un momento, que la están peinando por aquí. Mapa R. que R. Muy bien. Muy bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, Feten. Pues vamos a ver cómo tenemos esto. Vamos a ver qué ponemos por aquí. A ver, ¿qué es esto? A ver, un momento. ¡Ole! ¡Ole! Mira, nos ha puesto ahí nuevos emoticonos, nuevos emojis. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito los emoticonos estos guapos! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¿Qué tenemos? ¿Qué seguimos haciendo por ahí? Venga, vamos a continuar con esto. B, ya tenemos el B. A ver, tenemos el B. Y aquí nos sale la F. ¿Dónde está la F, tío? Ah, sí, la F está allí, colega. Vale, pues ahora ya que hemos hecho esto, ya es cuestión de nuestro último turno, nuestra última acción de este turno, que sería 1, 2 y 3, ¿vale? Me quedo aquí. Y ahora vamos a leer el 7. Venga, a ver. En el 7 nos dice lo siguiente: las vísceras del oso salen disparadas en todas direcciones con un fétido olor y un sonido a huesos rotos. Supera 2 de habilidad. Vale, pues hay que superar 2 de habilidad o sufro pupas. Vale, pues 2 de habilidad.
Habilidad, ¿no? Sí, habilidad tengo 3. Vale, pues 3. Voy a utilizar la última pista que me queda, ¿vale? Para este escenario, así que cojo otros 2 y venga, vamos para allá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos allá. ¡Buah! De sobra. ¿Vale? De sobra. Con esto ya de sobra. Tenemos 2 y, o sea, tenemos aquí tal y después aquí pues un triple, ¿vale? Con lo cual tengo los 2 éxitos. Así que no pasa absolutamente nada si el oso está en el mapa. Ah, vale. O sufro daño físico o de horror si el oso está en el mapa. Aunque hubiese fallado el oso, como ya no está, pues no hubiese pasado absolutamente nada. Muy bien. Pues, ¿dónde está? Tenemos por aquí la ficha, ¿vale? Vamos a dar la vuelta porque nos venimos a la F y vamos a investigar la F. Y la F dice lo siguiente. Dice, una senda de animales se adentra en la espesura. Y vemos aquí los animales ahí, pues esto creo que son huesos rotos y esto, un brazo, el brazo amputado, colega. Ahí está el brazo amputado. Vale, pues ya lo tenemos por aquí, ya lo tenemos muy, muy, muy bien. Lo tenemos fenomenal. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque yo no sé ni el tiempo que llevamos por aquí. ¿Cuánto tiempo llevamos, colegas? Pues alrededor de una hora o lo menos, ¿no? Pues sí, pues casi una horita. Muy bien. Muy bien. Vale, pues venga, vamos a jugar más, ¿no? Yo creo que aquí esto está bastante interesante. No, la verdad es que lo estoy disfrutando bastante, aunque el juego, sinceramente, no lo recomendaría, ¿vale? No lo recomendaría porque tiene muchos fallos de guión. Muchísimos fallos de guión. Porque hay cosas que son bastante incongruentes. Faltan cosas por añadir, de cosas que tenías que haber conseguido antes para poder utilizarlo después. Y yo, sinceramente, me lleva un chasco. Me lleva un gran chasco con el juego. Aunque también hay que decir que la historia está bien si estuviese bien guionizada, si estuviese bien, bien alineado todo, ¿vale? Que te obligase a hacer A, B, C, D para poder seguir esa secuencia y poder continuar con una historia. Bueno, poder continuar con una historia no, sino poder continuar con el hilo de la historia. Pero bueno, ya que lo he comprado, pues ya os lo enseño, ya os muestro cómo es, os enseño la historia y por lo menos os quedáis a grandes rasgos de cómo es, qué es lo que sucede y qué es lo que tenemos que ir haciendo a lo largo de todos estos escenarios, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a viajar a la... Vamos a ver qué tenemos por aquí, tenemos la M hecha ya. M, vamos a ir a la J, ¿vale? Podemos ir, ya que lo tenemos desbloqueado, vamos a ir a la J. Porque no puedes retroceder a un mapa a menos que te lo permita. Si no, no puedes. A menos que te lo diga el mapa que puede volver. Si no, nada. Pues venga, vamos a ir a la J, ¿vale? Que esto sí se puede hacer en cualquier momento. Pues vamos a ir. M, M, O, P, Q, R. Espera. Que me he ido yo aquí 3 pueblos. H, I, J, J. Vale, ya estamos aquí en la J. ¡Boh! Vale, aquí tenemos otro para guardar partida, ¿vale? Tenemos ahí, empezamos en la A. Aquí nos dice, tus notas señalan la isla Garner, como el final de tu investigación. Si no quieres visitar otros mapas, continúa. O sea que este es el mapa final. Vale. Vamos a ir entonces al mapa R, ¿vale? Que tengo por aquí apuntado. Pues vamos al mapa R. O sea que este es el mapa final. Pues nada. Pues vamos a ir a la R. Tenemos por aquí M, O, R. Lo he visto yo por aquí. O, P, Q, R. Vale. Le tenemos por aquí la R. Vale, fenomenal. Mirad. Esta es la casa de los Pierce, ¿vale? Ah, vale, la casa de los Pierce. Ah, mira, pues viene aquí, no lo había leído. Vale, hay que poner esto en la F. La Z esta en la F, fenomenal. Y bueno, pues vamos a poner por aquí esto, ¿vale? Y después de esto vamos a poner aquí, pues ya sabéis, para saber en qué turno estamos. O sea, en qué acción estamos del turno. Y dice así, como estamos obligados a leer la A porque la A está en color rojito,
pues tenemos que investigarlo. Y dice, el olor de la sangre te impregna la nariz, las luces centellean, sonidos de succión de algo masticando se oye entre las paredes. Toda la casa brilla con un color malsano. Aún estás a tiempo de huir. Si decides correr hasta tu coche y marcharte, no podrás volver a este mapa. ¡Hombre! ¡Hombre, por favor! ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo me voy a ir? Pues me tendré que quedar y estar aquí dando por saco. Venga, hombre, vamos allá. Vamos a quedarnos. Entonces, vamos a hacer con nuestra segunda acción, vamos a ir a la B, ¿vale? 1, 2 y 3, tenemos aquí la puertecita, ¿vale? Pues vamos a la B. Y en la B, pues, oye, por cierto, ¿qué tal se ve? ¿Se ve todo genial? Yo creo que hay suficiente luz, ¿verdad? Para que se vea todo fetén y súper guay, ¿a que sí? Venga, estoy revisando, ¿eh? O sea, a medida que juego también reviso porque quiero que esté todo funcionando muy bien. Venga, pues vamos a ello. Venga, la B nos dice lo siguiente. Perdón. Vamos aquí, tenemos que leer el 2. ¿Qué es lo que nos dice el 2? El 2 dice, ay, antes de nada, es que son muchas cosas a tener en cuenta. La pista, tenemos que coger esto y ponerlo a cero como estaba, ¿vale? ¿Cómo estaba? Muy bien. Y ahora tenemos que leer el 2. Y el 2 dice, el sonido de huesos desgarrándose al otro lado de la pared te pone de los nervios de punta. Supera, pues, 2 de voluntad o sufro horror. Vale, voluntad, tenemos 3 de voluntad. 3 de voluntad. Venga, pues me voy a arriesgar. Y necesito 2. O sea que con triple, dobles y secuencias. Vale, venga, vamos para allá. Me voy a arriesgar. No, voy a coger una pista, ¿vale? Voy a coger 2 dadetes. No me voy a arriesgar mucho. Venga, 2 dadetes. Sí, porque si no, la vamos a liar parda. Y ahora que estamos ya en la recta final, pues no puede ser. Vale, tenemos esto y de encima tenemos secuencia, ¿vale? De 1, a ver, vamos a ponerlo al revés. 1, 2, 3 o incluso 2, 3, 4, ¿vale? Tenemos 3 éxitos, con lo cual no sufro horror. Muy bien. Pues ahora vamos a investigar la B, que es donde estamos, con nuestra primera acción. Y nos dice que el aseo desprende un olor fétido. Es que, hombre, ¿cómo no? Es el baño. Alguien habrá echado ahí el truño y se ha quedado como Dios, ¿vale? O sea, ahí sin limpiar. Ahí, tiene la escobilla para nada. Tiene la escobilla para nada. Ahí con todo el truño ahí, toda la chocolatina pegada, colega. Es que de verdad que qué asquito, tío. Qué asquito. De verdad que así no se puede. Venga, vamos a ello. Y dice, el aseo, bueno, pues desprende un sentido, o sea, un olor fétido. En la bañera hay trozos de carne y sangre. ¿Ves? Sí, ya sabía yo que había por ahí truño. Supera, pues, una tirada de investigación, ¿vale? Pues aquí necesitamos 5 dadetes. Vamos, tiramos 5 dadetes, que lo pone por aquí. Y venga, pues, a ver, 3 y 2, 5. Venga, solamente es un éxito, no necesitamos más. Buah, pues de sobra, ¿vale? Tenemos aquí 2 éxitos incluso, porque estos son consecutivos, ¿vale? 2, 3, 4 y los 2, 6, 6. Pues fenomenal, fenomenal. Pues ahora tenemos que leer para observar los restos de la bañera en B1. Pues venga, vamos a leer el B1. Son restos humanos, están rotos y partidos, como si se hubiesen desprendido del cuerpo usando unas tenazas. Supera, pues, uno de, ¿cómo se llama esto? De voluntad. Vale, pues cogemos 3 dadetes. Venga, esto está chupado, vamos allá, venga. Pues de sobra. Bueno, de sobra no, hemos sacado un 6 y... y un 2 4, ¿vale? Pues ya está, pues no sufro horror. Muy bien, pues ahora con nuestra segunda acción nos vamos a pirar, ¿vale? Pues 1 y 2 nos quedamos en la zona C y ahora pues lo leemos, que está, si lo veis por aquí, pues una persona ahí moribunda y hecho una braga, ¿vale? Lo tenemos ahí hecho una braga, pues sí que la hemos hecho. Venga, pues volvemos aquí, nos vamos al turno 3, ¿vale? Y en el turno 3, pues... Vamos a leer qué es lo que nos dice. Y nos dice lo siguiente, dice, un cieno viscoso se retuerce en tu tobillo y trepa por tu pierna, supera 2 de fuerza, ¿vale? Pues cogemos 4 dadetes, y en esta ocasión no voy a utilizar pista, ¿vale? 4 dadetes, venga, vamos allá. Vale, pues tenemos
esto, ¿vale? Y necesito superar 2. Vale, pues vamos a hacerlo de esta manera. Tengo con estos para sumar 2 dados, ¿vale? O sea, sumar más 1 a los dados. Pues entonces, con este, pues 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces ya con esto tengo los 2 que necesito de fuerza para poder pues machacar a estos malos malosos, ¿vale? Pues yo creo que ya está. La cantidad, a ver, los resultados son acumulables. Un mismo dado se puede utilizar para completar distintos éxitos, ¿vale? Estaba mirando las reglas, no vaya a ser que se me haya ido la pinza, pero no se me ha ido la pelota. Puedo sumar a los dados los comodines que tengo. Perfecto, pues lo hemos superado. Venga, pues vamos a investigar la zona C, a esa muerta que está ahí, esa que está hecha polvo, a ver lo que nos dice. Y dice así: la adolescente asesinada se desangró a través de sus heridas. En su rostro aparecen venas negras. Sus ojos parecen haberse licuado. Bueno, a saber qué ha pasado. Ya verás tú cómo va a salir un bicho tocho y la vamos a liar parda. Ya verás. Venga, vamos a ello. Venga, esta ha sido nuestra primera acción. Con nuestra segunda acción nos vamos a mover aquí, ¿vale? Y ya no puedo hacer nada más. Vamos a leer el 4, ¿vale? Y el 4 nos dice lo siguiente. Dice: un cieno gelatinoso cae sobre tu cara y trata de introducirse en tu boca, asfixiándote. Supera 2 de habilidad. Vale, pues 2 de habilidad. ¿Qué es lo que voy a hacer con los 2 de habilidad? Pues voy a utilizar una pista, ¿vale? Porque solamente tengo 3. Pues necesito 2 dadetes por lo menos para intentar superarlo. Pues venga, vamos a poner esto en la pista. Y vamos a ello, venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vale, pues tenemos 1, 2, 1, solo tenemos 1. No jeringues. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Como tenemos a profesor Balfour y tenemos al otro, ¿vale? Aquí va a ser 2, ¿vale? A este le sumo 1 y a este le sumo otro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, fijaros, una secuencia, ¿vale? Y tenemos dobles. Y ya está. Así de claro, ya tenemos los 2 éxitos que necesitábamos. Pues perfecto, ¿vale? Así no sufro ni horror ni ningún impacto. Pues fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Vale, pues vamos a leer ahora el D, ¿vale? Vamos a hacer nuestra investigación en el D y nos dice: marcados con tiza sobre el suelo hay unos extraños símbolos. Un libro en latín con restos de sangre está abierto, como si se hubiese realizado un ritual profano. Su título es Liber y Bonis. Muy bien. Puedes coger el Liber y Bonis superando, pues, 2 de investigación. Venga, vamos a coger 5 dadetes, que tenemos 5 dadetes de investigación. Y necesitamos superar 2. Venga, vamos a cogerlo. Ahí, con 2 cojones. Vamos para allá. Vale. Pues tenemos 4, 5, 6, ¿vale? Y 2 doses. Perfecto. Pues lo cojo. Ya sé lo que va a pasar. O sea, esto va a coger y nos va a machacar este libro asegurado. Vamos, aseguradísimo. Dice: puedes coger tal y leemos el de 1, ¿vale? Dice: tomas todas las precauciones necesarias para que su magia no te afecte y lo guardas para estudiarlo más tarde. Roba el objeto 41 y sufres 1 de horror. ¡Bum! Vale. Objeto 41. Y sufro 1 de horror. Vale, pues ahora voy a intentar quitarme el horror, ¿vale? A ver, el 41. Vamos a ver. 41. Tenemos por aquí el libro mágico, ¿vale? 41. Lo pongo por aquí. Creo que le he dado un golpecito a la webcam. Dame un momento, a ver. Vale, me seguís viendo. Vale, vale, perfecto. Vamos a ver. Entonces, tenemos por ahí el Liber y Bonis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Sufrir 1 de horror. Pero no. ¿Por qué? Porque voy a utilizar nuestro colega el whisky. Vamos a tirar dadetes. Necesito 3. Venga, necesito sacar dobles. Vamos para allá. Venga, necesito sacar dobles. No me lo puedo creer. Vale, como estamos en otro turno y no he utilizado al profesor Falbor ni nada por el estilo, voy a utilizarlo ahora, ¿vale? Con esto sumo 1 y puedo eliminar
esto y me quedo con el whisky, ¿vale? Si sacas por dos con una de voluntad, ¿vale? Con voluntad, dice no devuelvas el whisky. Pues es lo que he hecho. A tomar viento. Pues me quedo con el whisky. Así que el horror no me lo como, lo elimino. Pues fenomenal, fenomenal. Directamente lo elimino. Vale, cositas. Venga, cositas guays. Nos dice ¿qué nos dice por aquí? ¿Qué nos dice por aquí? Vale, el D2 no me hace falta, ¿vale? Porque ya tengo por aquí el libreto este, así que ya el D2 me lo tengo que saltar. Venga, nos vamos a mover, nos vamos a ir a Le. Pues con nuestra última acción nos vamos a ir a Le, así que será 1 y 2, ¿vale? Porque las puertas están por aquí, aquí no hay puerta. Y ya hemos terminado. Vamos a leer ahora el 5 a ver lo que nos dice. El 5 dice lo siguiente. Dice, los crujidos se acercan a la puerta. Descarta la Z. ¿Vale? Y dice que de la zona F. Combate contra el cieno. Sitúa... Vale. Cieno. Vamos a coger por aquí el malo maloso cieno. A ver quién es el cieno este. A ver, un momento. Que lo estoy buscando, que no sé quién es cieno. Ratas, oso, perretes, ratas, perretes, cieno. Vale, hostias, pues este tiene mala pinta, ¿eh? Este tiene bastante mala pinta. Parece un pulpo, tío. Parece un pulpo. Ya verás tú la que no va a liar este pedorro. Vale, venga, nos dice lo siguiente. Sitúa en la zona H. Vale, pues vamos a la H. A la H, vale, pues a la H. Roba el objeto 42. Vamos al objeto 42. 38 tengo por aquí. 42. Vale, cieno. ¡Buah! 8 de vida que tiene. 8 de vida y hace de todo. ¡Buah! Encima tira 6 dados, colega. Hace de todo. Madre mía, esto no va a meter para el pelo que no veas. 8 de vida. Mira, es un pulpo gigante, un calamar gigante. Si es que tampoco os creéis que aquí ha sido muy, muy cazul o muy historia de estas, ¿eh? Para nada. Vale. ¿Qué nos dice? Nos dice, si lo derrotas antes del turno 10, puedes salir de la granja de Pir. Si llegas al turno 10, eres derrotado. Lee el asterisco, ¿vale? Si soy derrotado, tengo que leer el asterisco. Vale, pues ya está. Vamos a venir aquí al 6. ¿Vale? Al 6. Turnos. No, estamos en el turno 5, perdón. Vamos a investigar el E. El E. Venga, pues el E. ¿Qué nos dice el E? Dice: una pareja muerta por disparos en la cabeza en el torso. Parece que murieron abrazados y con lágrimas en los ojos. En la cartera del hombre hay una foto de ambos y un bebé. Tal vez la chica del pasillo cuando era joven. No se sabe. Aquí tenemos la fotico de estos Pierce, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Pues venga, vamos ahora con nuestra segunda acción y nos vamos a mover aquí, ¿vale? A la F. Que por aquí hay puerta, ¿no? Ah, no. 1 y 2, sí. La puerta está por aquí. Aquí no hay de nada. Pues venga, nos movemos a la F. Ya turno 6. Con nuestra primera acción vamos a leer la F. Vamos a investigar a ver lo que nos dice. Y dice, la estantería contiene el diario de Amy Pierce, dueño de la granja y amigo de los Garner. Hace 40 años, cuando murieron. Cuenta los hechos de aquel tiempo, cuando cayó un meteorito que envenenó la granja de los Garner y algo de otro mundo los enfermó, volviéndolos locos hasta que murieron. En sus últimas páginas sugiere que el meteorito se fragmentó en dos y entró en las cuevas bajo Baxter Hill. Vale, o sea, deberíamos de entrar ahí. Ahora que tengo el material de espeleología, es que yo creo que ya no me deja viajar allí. Yo creo que ya no deja. No sé, tendría que leer para ver si podemos ir hasta la cueva aquella que dejamos atrás para poder ir a las catacumbas e indagar a ver qué encontramos. No sé, porque es que si no,
otra opción, yo no sé. Yo es que lo único que veo que puedo hacer, poder moverme entre mapas de esa manera. No sé. Tendría que mirar a ver si puedo realizar eso porque ya ni me acuerdo. Venga, vamos a ello. Pues ya lo tenemos, sí, es que aquí me dice que ya tenemos toda esta historia, ya tenemos el material de espeleología, que evidentemente no había otra forma de conseguirlo que llegando hasta aquí, con lo cual yo doy por hecho que podemos viajar hasta la zona donde estaban las catacumbas, así que yo doy por hecho que se puede hacer. Vale, pues hemos hecho nuestra primera acción, Balco, nuestra segunda acción, nos movemos hasta la G, ¿vale? Y ya está, venga, turno 7. Investigamos y dice que un cadáver medio consumido, ya está, no hay más teoría, ¿vale? Pues venga, esa es nuestra primera acción. Nuestra segunda acción, nos enfrentamos ya al bicho este, ¿vale? Vamos a ver, nos enfrentamos al bicho este, ¿vale? A la H, FG, y no hay H por ningún lado. No hay H por ningún lado debido a que este es la H, ¿vale? El malo maloso yo creo que es la H, porque no creo que se hayan olvidado aquí de poner la H. Digo yo, porque como este está regular, pues eso. Vale, pues venga, nos hemos movido, vamos a atacar al bicho, ¿vale? ¿Con qué le vamos a atacar? Con la escopeta. Vamos a atacarle con la escopeta, ¿vale? Entonces, cogemos fuerza 4 de fuerza, más una pista que voy a utilizar, ¿vale? Son 6 dados. Venga, 6 dados. Cuanto más daño le hagamos, mejor. Vamos para allá. Necesitamos hacerle 8 impactos. Ni de coña, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, ¿vale? 2 impactos y por aquí tenemos este, ¿vale? Vamos a sumar este de aquí, ¿vale? Tenemos aquí ya, vamos a ver, tenemos 2 impactos, 3 impactos, 4 impactos, 5 impactos. Le hacemos 5 daños. Yo creo que es lo máximo que vamos a poder llegar a hacer. 5 impactos. 5, 5, 5. Vale, y utilizamos pues al profesor Wolf, ¿vale? Aún tenemos este de aquí para poder utilizarlo en el siguiente. En las siguientes rondas de combate. Vale, pues tenemos por aquí, a ver, tenemos dobles, triples y secuencias, ¿vale? El adversario en línea de visión sufre, pues es uno por cada uno, ¿vale? Y si salen triples, pues sin munición. No puedes usar esta escopeta en el siguiente turno. Vale, pues nada, pues en el siguiente turno no podremos utilizarlo y ya está. Muy bien. Muy bien. Y después aquí dice por 2 cuando uses la escopeta. Pues mira, puedo utilizarlo. Por 2. Vale, pues por 2. Lo voy a utilizar, de hecho, ¿vale? La voy a utilizar y la descarto. Venga, vamos para allá. Vamos a dejarme que coloque las cositas, ¿vale? A ver, un momento, que se me está descuajaringando aquí la mitad de mis cositas. A ver, vamos a ver, vale, aquí. A ver, perdonad, es que me ocupa todo esto un montón de sitio y al final tengo que estar aquí jugando con un Tetris. A ver, esto viene por aquí, vale, 10, 13, tenemos por aquí el 13. Vamos a ver, tenemos por aquí 13, 20, 18, vale, pues ya lo tengo yo por aquí, 23, vale, 27, vale, tenemos 13, vale, vale, fenomenal, muy bien, pues ya tenemos esto, le hemos hecho 2, 3, 4, 5, 6, vale, 6 de daño, le dejamos a 2 de vida. Con esto ya lo tenemos bastante más fácil, ¿vale? 2 de vida. Pues venga, 3 y 3, 6 y 3, 6, 7. A ver, 3 y 3, 6. 3 y 3, 6. ¿Vale? Que lo hemos dejado a 2 de vida. Vale, ahora el pollo me ataca. Arrear. Que ahora viene lo mejor. Venga. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? El tío. Tira 6 dadetes. Vale, venga, vamos a ver cómo nos fastidia. Venga, vamos allá. Vale, 6 dadetes. Pues tenemos
1, 2 y 3, ¿vale? Tres impactos. Tres impactos. Y este tío nos dice, se arrastra, mueve 1, vale, se arrastra y mueve 1. Se arrastra y mueve 1, ha sacado dobles, vale. Después dice, burbujas, tal, o eres derrotado, vale. Entonces, tengo que tirar por esto, tengo que tirar por esto y tengo que tirar por esto, ¿vale? Que son, digamos, las tiradas de salvación. Pues venga, vamos a empezar tirando por esto de aquí. Pues tengo que tirar 4 dadetes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar ahí. Venga. Pues no hay ningún problema, ¿vale? Lo supero, ¿vale? Lo supero. Con lo cual, eres derrotado si estás en la zona. O sea que se arrastra, ¿no? Se mueve 1. Pues se mueve 1. Ahora dice que burbujas o eres derrotado, ¿vale? Pues burbujas, como me ha hecho triples también, pues, pues eso, pues tendré que, pues necesito tirar 3 dadetes y que sea lo que tenga que ser. Venga, necesito un éxito nada más. Vale, pues a ver, he sacado un 4, un 3, tengo por aquí este, ¿vale? Le voy a sumar un más 1, ¿vale? Y ya con esto tengo, pues, un éxito, ¿vale? Tengo un éxito, sin problema. Y ahora, secuencia, no saco secuencia. No hubo secuencia, así que no ha habido problema. Vale. Creo que no ha habido nada de esto, ¿eh? Creo que no. Me parece a mí que no. Vale. Cositas. Voy a usar los analgésicos, ¿vale? Voy a quitarme la herida que tengo ahora mismo en mi... Lo que tengo ahora mismo, pues eso. Que tengo en mi... En mi héroe. Así que voy a tirar 2 dadetes, ¿vale? O sea, 3 dadetes. Y vamos a ver si no se me van los analgésicos por ahí a tomar viento. Venga, vamos para allá. Pues elimina tal. Pues vaya faena. Vaya faena. Pues sí, pierdo los analgésicos, ¿vale? Pierdo los analgésicos. Pues vaya. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque en esta... Espera. Puedo tirar un dadete. Puedo tirar un dadete gracias a la señora Rose Sedgwick, ¿vale? Voy a tirar un dadete y 1, 2 y 3. Pero necesito dobles. ¡Ah, no me vale! ¡No me vale! Necesita más dobles. Vale, pues nada, pues se va la cartita para su casa. Así que, pues apañado. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Así es la vida. Vale, pues con esto y pues ya lo hemos hecho todo. Ya lo hemos hecho todo. Muy bien. ¿Qué más cositas? A ver, ¿qué más cositas podemos hacer? Pues ahora, con nuestro último turno, lo que vamos a hacer va a ser venirnos al AG, ¿vale? Y ya está. Vale, turno 8. Venga, uy, joder, perdonad, que le estoy golpeando aquí a la camarita y al final se va a salir por ahí de varas. Venga, turno. Ahora tenemos al profesor y tenemos a este Helbert West, ¿vale? Ya lo tenemos todo apañado. Como nos hemos movido, con nuestra primera acción vamos a atacar al bicho, ¿vale? El bicho, pues, ¿con qué le vamos a atacar? Como ya hemos, pues con la escopeta, ¿vale? Porque ya no puedo utilizarlo, ¿vale? Que es lo que nos dice aquí, sin munición no puedes usar esta escopeta, a ver, no puedes usar la escopeta en el siguiente turno. Ah, en el siguiente turno, así que no puedo usar la escopeta. Vale, perfecto. Pues entonces utilizamos la pipa, ¿vale? Con la pipa, pues utilizo 4 dadetes, ¿vale? Y con los 4 dadetes, pues que sean lo que tenga que ser. Venga, vamos para allá. Vale, tenemos un impacto, ¿vale? Y de hecho, solamente me valen los dobles. Vale. Son 5... 4, 3, 4. Podría tener 4. Vale. No, es que no me vale. Sí, secuencia sí me vale. Vale. Con este de aquí. Voy a reducir en 1 este. ¿Vale? Y con este de aquí. Pues nada. Pues no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Simplemente me quedo con 1. ¿Vale? Pues serán 2, 3, 4. ¿Vale? Fijaros que puedo hacer secuencia. ¿Vale? Los puntitos suspensivos significa secuencia. Y el por 2. Pues ya está. Pues el por 2. Con el por 2, pues que es este de aquí, y la secuencia, pues que ya está hecho, con lo cual la mierda esta, la cosa esta, pues se va a su casa. Fenomenal. Pues esto se muere. Pues ala. Viento.
viento en popa a toda vela. Pues ala, que se vaya para su casa, que es donde no tenía que haber salido ni tenía que haber hecho nada de nada. Muy bien. Muy bien, pues ya está, pues ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Ya tenemos todo investigado y ya lo tenemos todo fetén. Ya nos quedaría, yo creo que podemos volver a donde estaba la zona esta para investigar, lo que es las catacumbas aquellas. A ver, dame un momentito que coloque esto así, un pelín, ¿vale? Yo creo que ahí va mejor. Y listo, ¿vale? Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque ya llevamos pues un ratito contundente. Yo creo que ya es un ratito contundente. Yo creo que está bastante bien. Ya hago hora y media por lo menos, ¿no? Sí. Una horita y media. Yo creo que no está mal. La verdad es que es un juego bastante largo. No se está... Está bien, entre que hay que explicar y tal, pues no está nada mal. Por cierto, hay una cosa que no me habéis dicho. Tengo que quitarme la hemorragia, ¿vale? Así que esta hemorragia que se va para su casa. Que había perdido los analgésicos justamente para quitarme la hemorragia esta dichosa. Muy bien, pues ahora tenemos a nuestro campeón. Pues le tenemos bastante guay. ¿Vale? Le tenemos al 100%. Muy bien, pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por estar en el directo, daros las gracias por seguirme, daros las gracias también por esas suscripciones también que he recibido y nada, nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Y lo que siempre os digo, por favor, suscribiros al canal de YouTube o de aquí, ¿vale? Que nos ayudáis un montón para poder traer material nuevo, y no solamente para traer material nuevo, sino para que yo os enseñe también cositas guapas y los disfrutemos todos, ¿vale? También pues con vuestra ayuda podemos mejorar pues la calidad de estos directos, que es importante que se vea esto en condiciones. Y nada, lo dicho, nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, por aquí, por Twitch y por YouTube, ¿vale? Y por todas las redes sociales, donde queráis, ahí estamos. Y nada, nos vemos en el próximo directo y ser felices, y yo que sé, ahí disfrutar de la vida, que es lo que hay que hacer, y de los juegos, sobre todo de los juegos de mesa, ¿vale? Hay que disfrutarlos, que ya se sabe que estos juegos de mesa son la pera limonera. Venga, nos vemos en el próximo directo y en el próximo vídeo y en el próximo de todo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!